Thank you.
demandar mayor democracia. Hoy como ayer, nos gobiernan criminales a sueldo del gran capital empresarial y de la banca. Hoy como ayer, vemos cómo personas inocentes deciden quitarse la vida después de que el sistema les robara la dignidad. Pero también, hoy como ayer, cada vez más gente pierde el miedo a declararse en pie de guerra por la defensa de los derechos individuales y colectivos de las mayores. Hoy como ayer, volvemos a las calles a poner freno a aquellos que vampirizan todos los recursos públicos del país para paliar la sangría que ellos mismos han causado. Hoy como ayer, nos encontramos ante la necesidad de confrontar el saqueo de los recursos comunes. Hoy como ayer, volvemos a gritar, no es una crisis, es una estafa. Hoy como ayer, lejos de desesperarnos, nos sentimos más convencidos de que la salida más realista a esta situación es un cambio radical del estado de cosas vigente. Hoy como ayer, volvemos a recordar que la prosperidad de una sociedad se construye desde la solidaridad afectiva y la justicia económica. Hoy como ayer, sabemos que la democracia política es mucho más que una vía electoral. Hoy como ayer, demandamos retomar el control sobre nuestra fuerza de trabajo, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestros cuerpos. Mañana seremos más fuertes que hoy, porque nuestra determinación es inquebrantable. Mañana como hoy, nos levantaremos contra un mundo que impugnamos. Mañana como hoy, miraremos la realidad con lentes que nos ayuden a sanar la miopía social de ayer. Mañana, al recordar, encontraremos miles de caras de gente alegre, bonita, digna, luchadora y protestona que está pagando los platos rotos por los hombres de gris y el capital internacional. Mañana sabremos que esto debemos arreglar.